Ya nos encontramos en el interior del aeropuerto de Guangzhou. Hay una colita que vamos a hacer en este momento. Vamos a tomar el vuelo con dirección a Beijing. Esa es la colita que tenemos que hacer en un ratito. Ahí está. Mira, los chinos son tan creativos que los carritos para llevar las maletas en los aeropuertos te meten publicidad por todos lados. Mira. Y vas chequeando además, mientras empujas tus cosas, tu maleta, vas chequeando no solo publicidad, sino el estado de los vuelos. Ahí está, mira. Así son los carritos aquí en China, en Guangzhou específicamente. Ya, este es el aeropuerto, debe ser el tercero más grande de todo China y cuarto o quinto en tráfico en todo el mundo. Es un aeropuerto inmenso. Bueno, ahorita ya vamos a ingresar al avión. Mira, mientras la gente espera, tiene la opción de tomar su cafecito, su sanguchito. Todo es free. Bueno, con lo que te cobran, yo acabo de pagar exceso de maleta, de peso. Tengo que pagar como $30, ni modo. No iba a dejar mis cosas. Bueno, pues así es. Es que mi mente está en un vuelo internacional, que son dos maletas de 23 kilos cada uno, y en vuelos nacionales solo te permiten uno, que es de 20. Y el mío tengo como 43 kilos. Entonces tengo que ver la forma de compensar eso. No puedo meter más nada en mi maleta. Listo. Entonces, este es el aeropuerto de Guangzhou. En 4 horas aproximadamente estaremos aterrizando en el aeropuerto de Beijing, que es la capital de la República Popular China. Vamos a tomar un avión, que es un Boeing 747-400 de Air China. Listo, este es el aeropuerto. Listo, he llegado contra el tiempo. He estado sudando, me fui a refrescarme porque tuve que prácticamente correr dentro del aeropuerto, ¿no? Tengo que tomar un carrito que nos ha llevado un poquito más rápido, pero no es mucho la distancia, porque también tenemos estas fases que se deslizan en el piso y en cierta parte eso te ayuda bastante. Bueno, para eso sirve, ¿no? Cuando estás un poco lento, demorado en tu vuelo, te subes a tus fajas, caminas más rápido y prácticamente triplica la velocidad de que si estarías caminando, como que si estarías corriendo un poquito más. Correr ahí en esa faja es peligroso, puedes caer. Listo, entonces regresamos, nos vemos en Beijing. Publicidad por todos lados. Ese es un misil, creo, de un submarino. Fíjate la forma. Bueno, no sé cuál sea el mensaje ahí. Listo. Tenemos tiempo para acercarnos un poquito y ver un par de aviones. Al final vamos a tener que hacer esa colita. Acá, por ejemplo, vemos un Airbus 320 que pertenece a la línea aérea China Instar. Ahí está. Bueno, ya no podemos acercarnos más. Listo. La gente está que ingresa. Voy a hacer mi colita. Bueno, aquí en China, como todo es grande, es inmenso, es gigante, es mega, entonces también para todo tienes que hacer una cola. Para comprarte un ticket en el tren, para pasar por los scans que te chequean las maletas, para todo. Para todo. Listo. Me voy a poner al final, como siempre. Entro con mayor comodidad. Por acá
a ver si se ven más aviones. Vamos a ver, esta es una tienda, una tiendita surtida. Ahí está. Acá vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aviones. China Eastern, Southern. Allá vemos de China Southern. Listo. Acá es un iPhone gigante. Ok, listo, lo ponemos en la colita y nos quedamos acá a esperar. Listo, gracias, chau.